Bueno, lo primero que tenemos que tener claro con respecto a los lácteos es que, a pesar de ser un alimento muy nutritivo y que aporta proteínas de calidad, no son imprescindibles ni es necesario su consumo diario dentro de nuestra alimentación. Ahora, dicho esto, creo que tu pregunta va más bien sobre si existe un número máximo de lácteos que podemos tomar al día, y esto en realidad pues va a depender sobre todo de cómo sea nuestra tolerancia, es decir, qué tal nos siente, si tenemos algún tipo de problema de salud o situación en la que se desaconseje el consumo de lácteos o se recomiende reducir su consumo. Y en cuanto a esto, os voy a dejar enlazado aquí debajo un artículo en el blog en el que profundizo un poco más sobre ello. Y luego también es importante que los lácteos en nuestra alimentación no vayan a desplazar otros alimentos que sean más interesantes, como verduras, hortalizas, legumbres, frutas, carnes, pescados, huevos, porque en realidad es muy fácil recurrir a los lácteos porque es un alimento que está muy bueno y de hecho tiene cierto efecto adictivo. Y si nos dejamos llevar o si lo consumimos a ojo, pues es probable, como digo, que desplacen o sustituyan otros alimentos más interesantes.